Hola a todos, ahora sí, 11 de la mañana en punto. El tema de la puntualidad ya lo hablaremos hoy, pero sí, aquí estamos. Siempre hemos tratado de siempre empezar a la hora correcta, porque al final el tiempo de uno es valioso y es un respeto. Así que bueno, gracias a todos por estar aquí. Otro domingo de historias que contar, un proyecto que me encanta, de verdad que estoy muy feliz de hacerlo y bueno, con invitados maravillosos que tenemos la oportunidad de escucharlos y de humildemente escuchar sus historias. Así que agradecida con todos, ya tenemos aquí a Steven, vamos a invitarlo, igual poco a poco vamos a esperar que vayan conectándose. Por aquí tenemos a Steven, ya lo voy a buscar, es que tengo muchísima gente aquí esperando que los invite. Y aquí vamos a invitar. Muy emocionados, hicimos ahorita hace unos minutos una práctica y salió todo perfecto, así que aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Me oye bien? Perfecto, perfecto, todos te Buenísimo. escuchamos maravilloso y bueno, muy contenta de que hayas aceptado esta humilde invitación a este espacio y de esta historia, ¿no? Que nos contarás hoy, un poco entender estos principios y estos valores que tenemos nosotros hoy en día y ese rescate de gente que, bueno, que ha tenido una historia y que ha tenido una vida y que al fin no se puede llamar éxito o no éxito, simplemente una vida y una historia que contar. Y creo que este ha sido el propósito de este programa. Por ahí está mi hermano entrando, que sé que estudiaron juntos en el colegio. Y bueno, tienes Oh. muchísima gente que una gran amiga, Ángela Hirsch, está aquí también con nosotros escuchando tu historia. Así que quiero ya empezar. No voy a poder compartir las fotografías, Instagram no me deja. Yo te pedí ayer que me dieras tu esquela del colegio porque quería describirte y comenzar el programa de esa manera. Hace poco aprendí que en las conferencias TED, en una de las veces que asistí, que dicen, What can you tell us that Google doesn't know about you? ¿Qué no puedes decir que Google no sepa de ti? Y creo que hoy en día eso es tan importante porque todo lo demás, ¿sabes? Puedes hacer un search y puedes averiguar y puedes aprender, una gran ventaja de este mundo interconectado y global, pero hay cosas que no están ahí. Entonces Correcto. quería empezar, bueno, por describirte cómo te describieron tus compañeros en los 70, que fue el año de tu graduación. El año 70, Dice correcto. Stevie, el gringo de la promoción. Nació en Nueva York, en Bronx, el 8 de abril de 1953. Se ha destacado en las materias científicas y sobre todo en las matemáticas. Es de un temperamento tranquilo y callado, pues pocas veces son las que oímos su voz en clase, a no ser para intervenir en ellas. Piensa estudiar ingeniería en USA, no nos olvides. Y luego hay un quote de Montesquieu que me encantó, que dice, el talento es un don que Dios nos hace en secreto y que nosotros revelamos sin saberlo. Prácticamente es anillo al dedo para tu trabajo, lo que has logrado a través de tus años, tu carrera. Creo que lo tenían muy claro tus compañeros, lo tenías también muy claro tú. Y bueno, pues fascinada de poder escuchar tu historia desde lo que te recuerdas, lo que te han contado, una historia, no sé si llamarla triste, pero es una realidad que muchos de nosotros nos tocó vivir y que no podemos olvidar, ¿no? Y de hecho esta semana se celebró, hace unos, sí, bueno, esta semana se celebró el Yom HaTzmaut, viene pronto, pero se celebró el Remembrance Day, de Correcto, recordar y nunca correcto. olvidar, así que creo que es parte de nuestra historia y es algo que siempre tenemos que tener presentes. Ya no quiero hablar más yo, quiero ofrecerte No. a ti el micrófono, es tu historia. Bueno, Y comencemos por lo que te recuerdes y lo que te han contado. primero quiero darte las gracias, buenos días a todos, darte agradecerte por la oportunidad de dirigirme a la gente que te escucha y por ser parte, una parte
una pequeña parte adicional a este proyecto que me parece fabuloso y por lo que por la gente que has entrevistado, me siento muy humilde de compartir este escenario con toda esa gente que ya has entrevistado en este sitio. Pero no sé, ¿quieres que empiece por la Gracias, historia Steven. ¿Quieres que empiece por la historia un Vamos poco? a empezar por tu Entiendo que papá, por la historia de tu ok. papá. Sí, bueno, mira, lo que mi papá nace en un pueblo muy pequeño, en esa época era parte de Checoslovaquia, pero ellos se consideraban húngaros, hablaban húngaro en la casa, comían comida húngaro y su cultura era húngara, no se consideraban checoslovacos. Ese pueblo hoy en día en el mapa forma parte de Ucrania, ¿no? Húngara es uno de los últimos países a caer ante los nazis. Cuando mis padres eran 8 hermanos, todos nacieron en diciembre y todos cada 2 años, lo que te indica que era una familia muy religiosa. Mi padre era el mayor de toda la familia. Cuando llegan los alemanes en la casa, meten al más pequeño que tenía meses en el propio horno de la casa, frente a toda la familia. Matan a sus padres y después a todos los dispersan y los llevan a distintos campos de concentración. Mis padres eran muy Steven, resentidos. te perdí un poquito, regrésate. Sí. No sé por qué se está yendo la conexión. Fíjate que tengas buena señal, se me fue. Ahora ya Sí. estás bien. Ok, no sé Entran dónde los te perdí. nazis. Y entran los nazis y bueno, matan al más pequeño, el niño más pequeño de la casa, los padres enfrente de ellos y después se los llevan a todos los muchachos a distintos campos de concentración. Cada uno tiene su historia. La de mi papá, yo le preguntaba, mi papá era muy reservado y nunca contaba nada y nosotros lamentablemente después de que falleció nos arrepentimos de nunca haberle preguntado más, pero era muy reservado con el tema y nosotros respetábamos su posición y no tratábamos de preguntarle mucho, ¿no? Pero sí, una vez yo le pregunté si sabían lo que estaba pasando, por qué no huyeron, porque Hungría fue uno de los últimos en caer. Y él me respondía que ellos leían la prensa, oían los cuentos, pero ellos no creían que eso era verdad, creían que era exageraciones, no podía pensar que eso era verdad por las cosas horribles que estaban pasando. Entonces mi papá lo lleva a un campo de concentración, lo ponen a hacer trabajo forzado, tenía 18 años, y uno de los trabajos que hacía era cavar las fosas que eran fuera del campo de concentración donde enterraban a los muertos. En uno de esos momentos, cuando terminan de fusilar, de cavar las fosas, lo ponen para fusilarlo y mi papá, ya que lo iban a fusilar, se vuelve rebelde, le pegan con la culata de un rifle en la cabeza. Y cae inconsciente dentro de la fosa, lo creen muerto y cuando recupera la conciencia está enterrado bajo un montón de muertos, de cadáveres y bueno, unos partisanos que oyeron los ruidos, porque no era, después descubrí que no eran, hay varias personas que se salvaron de esa manera, que no estaban muertos y los rescataron de la fosa. Bueno, los partisanos lo ayudan. Le ayudan con su salud porque estaba muy frágil, etcétera, pasa y lo terminan ayudando a esconderse dentro de un barco, como un barco de carga, sin él conocer el destino ni nada, y lo descubren los marineros en el barco y más bien lo ayudan, lo alimentan, le dan apoyo, etcétera, y el barco termina llegando a Venezuela. Así es que él llega a Venezuela, él llega a un país sin saber a dónde llega, sin hablar el idioma, sin un centavo. Miembros de la comunidad de Venezuela lo ayudan, lo instalan en un hotel y lo ayudan a conseguir su primer trabajo. Él era sastre de profesión, en el pueblito donde estaba, y bueno, le consiguen trabajar como ayudante en una sastrería en Venezuela. Y uno de sus. De sus claim to fame, uno de sus orgullos principales es que cuando Rómulo Gallegos gana la presidencia, alguien le dice que hay un señor húngaro que hace esa. De la presidencia,
Y Rómulo Gallegos quedó tan contento con el frac que le hizo que le dio una propina, un billete de 100 bolívares que para él es A Rómulo ganancia de él. Gallegos, o sea, Rómulo Gallegos, imagínate. sí, entonces ese era uno de sus claim to fames. Wow. Esa es la historia de mi padre. Después él de la sastrería monta una fábrica de camisas con un socio español que era el administrador y la fábrica se llama Corte Fiel porque en España había una cadena muy importante de ropa que se llama Corte Fiel y tiene la fábrica crece, el español se va de Venezuela, él compra su parte. En el interín, él busca a los familiares después de la guerra a ver quién consigue que haya sobrevivido. Consigue a mi tío, el papá de Billy Vandel, el médico, que lo consigue que está en Israel, que Que lo también había está dado bien, por muerto, que correcto, es lo que había tengo dado. entendido. Él Sí, nunca. tenía la esperanza de conseguirlos vivos porque no sabía qué pasó con nadie. Imaginaba que la mayoría murió, pero no sabía y seguía buscando. La historia de Billy es otra, de su papá también es una historia fascinante, porque se Que escapa de... lo Sí. tendremos en historias que contar también para que complemente esta historia maravillosa de supervivencia. Es una historia fascinante. Total que lo trae a Venezuela, lo invita a Venezuela y el papá de Billy se queda, Mendy se llamaba, le queda en Venezuela y se vuelven socios y construyen la fábrica de camisas, montan tiendas de ropa, etcétera. Yo Wow. de pequeño en los veranos trabajaba en las tiendas, en las fiestas, en la fábrica, lo ayudaba, con mi tío viajaba, mi tío recorría el país visitando clientes, yo lo acompañaba de pequeño, me encantaba viajar con él por toda Venezuela, visitar a los clientes, etcétera. Fue una experiencia única. Te cuento por el lado de mi mamá. Mi mamá también nace en un pueblo y la misma situación húngara. El pueblo hoy en día está en Ucrania, se llama Hutz. Mi mamá, su padre falleció antes de la guerra de un infarto, entonces tenía un hermano y su madre. Tenían unas cristalerías en Checoslovaquia, que en Checoslovaquia era famoso por sus cristales. Se lo llevan cuando la guerra la meten en el campo de concentración, ella de hecho está en Auschwitz, la llevan a Auschwitz, la ponen a hacer trabajos forzados, separan a la mamá y a su hermano de cuando llegan al campo de concentración, después se entera que los mataron, entonces quedó sola. Cuando Claro, termina la porque el guerra, papá creo que había muerto antes, ¿no? Su padre. el padre había muerto antes, de un infarto. Entonces matan a la mamá y al hermano. Wow. Y después de la guerra, cuando la liberan, regresa a su casa. Habían escondido cristalería, la vende, la Wow. recupera, la vende para tener algo de dinero. Y su sueño es irse a Estados Unidos. Entonces alguien le habla que había un general americano en otra ciudad. Que está ayudando a sacar visas y que el general hablaba húngaro. Entonces mi mamá se fue a hablar con él. El general conocía el pueblo de Hutz, se le toma un aprecio a mi mamá y le dice: ¿Cuántos años tienes? Ella era muy flaquita, no tenía papeles, ¿no? Se había perdido todo. Ella dice: Bueno, yo tengo 19 años y nací tal fecha. Y él le dice: No, te voy a poner que tienes 14 años. Y le pone una Wow. fecha de cumpleaños nuevo para que una familia americana la pueda adoptar como huérfana de guerra. Había un plan de adopción para los niños huérfanos de la guerra, de familia americana, las judías los recibían a la casa, no era una adopción legal de padre, de adopción de hijos, sino era como recibirlos en las casas y ayudarse a incorporar a la ciudad, a la sociedad. Y Correcto, ella entonces mantuvo su apellido, Klein. Ella mantuvo su apellido Klein, ellos la cuidan, le dan, ella se educa, se vuelve peluquera y se va a Nueva York después a trabajar en las peluquerías y conoce a una señora que es familiar de mi papá, lejana, y sabía de mi papá en Venezuela. Y entonces los presenta, en esa época no había email, las llamadas telefónicas eran muy costosas y el medio era cartas. Y los presenta por carta, no habían ni estos websites de presentar, de conectar gente.
Y bueno, se conocen por cartas. Y mi papá reúne dinero para traerla a Venezuela, que eso es otro cuento también largo, pero no quiero, pero entonces ella va a Venezuela a conocer a Pero mi es que papá. está interesante el cuento. A mí me encantaría que lo dijera, cómo llega a Bueno, Venezuela, entonces, sí. Entonces ella llega a porque es una Venezuela. historia que contar. Bueno, en esa época las líneas aéreas ofrecían un servicio de mandar un telegrama, porque como las cartas demoraban mucho tiempo y las llamadas eran muy costosas, hacían llegar un telegrama como parte del servicio. Entonces mi papá recibió un telegrama en inglés que la señora Renata iba a llegar el Tuesday, pero mi papá no hablaba inglés. Entonces fue al portugués del abasto y le preguntó, ¿tú hablas inglés? El portugués le dijo sí. Le dijo, ¿qué dice acá? Y el portugués le dice que llega el jueves. Mi papá pensó que llega el jueves. Mi mamá llega después de 12 horas de vuelo a Caracas con Pan American. Llega al aeropuerto. Caracas era una ciudad de 300.000 habitantes en ese momento. Era un pueblo grande. No, Y no estamos se hablando llevó en el 52, en si el no me 50. equivoco, Sí. ¿no? El 1952, Yo, el año. sí, 1951-52. Entonces, espera, no tiene un teléfono, no la viene a recibir nadie, no sabe qué hacer, etcétera. Y lo único que se le ocurre es preguntar cuándo sale el avión y se regresa a Nueva York. Entonces, mi papá se entera, bueno, le vuelve a ahorrar, le manda la plata, ella regresa a Venezuela. Esta vez sí se encontraron, se casaron y bueno, el resto es No. historia. Lo curioso, una curiosidad es cuando busco en el mapa en Google. Los dos pueblos donde están hoy en día a 1 hora de distancia en carro. No sé en ese momento cuánto tiempo, pero bastante cerca, sí, relativamente cerca. Pero probablemente nunca se hubiera ocurrido si todo esto no pasa. Entonces, no se hubieran conocido si no pasa. Entonces, es parte me imagino, del destino que se encontrara. Mi mamá era, siempre, después le encantó Venezuela, aunque cuando se quedó embarazada. Yo soy el primogénito, al año de casarse. En Caracas no había ningún hospital, había una clínica, pero no había hospital. Y ella venía de Nueva York, de la gran ciudad, acostumbrada a Nueva York, y entonces para su primer hijo se fue a Nueva York y a las 13 a Venezuela, y entonces yo me eduqué y crecí en Venezuela. Por eso el anuario dice el gringo de la promoción. Por cierto, quería mencionar lo que sí creo que es importante. Del golpe en la culata de mi papá quedó con los ojos paralizados, no podía moverlos a los lados ni lo podía cerrar. Nunca por eso no podía manejar, aunque trató de manejar, no podía porque no podía mover los ojos ni dormía con los ojos abiertos. Eso era muy impresionante, con el cuarto oscuro, pero dormía con los ojos abiertos. Y lo operaron muchas veces, muchos médicos famosos en Nueva York, en Colombia, pero nunca recuperó el movimiento de los ojos. Y como dato curioso, todos los médicos que eran muy famosos en la época, como se llamaba Castro Viejo en Nueva York, los alemanes estaban dispuestos a pagar como parte de la compensación de los reparos de la guerra, pero ninguno de los médicos quiso cobrar. Todos los médicos hicieron las operaciones sin cobrar. Y me recordé esto cuando hablaba de que nací en Nueva York, porque la foto que tengo de bebé es mi papá con los ojos vendados porque lo habían operado en ese momento uno de los ojos y cargándome a mí como bebé. Entonces siempre me vino a la memoria ese recuerdo. No, aparte es increíble porque todo lo que han tenido que vivir ellos es algo que es importante contarlo, porque, Sí. bueno, es parte de nuestra historia, como siempre digo, y aparte es nuestra esencia como personas. Es parte de lo que somos. Y creo que tienes, bueno, luego lo veremos más adelante porque seguirás contando tu historia, pero en definitiva tienes muchísimo de cada uno de ellos, ¿no? Como persona, y sus vivencias pues hicieron lo que tú eres hoy en día. Sí, así es. Bueno, regresas a Venezuela Sí. con tres semanas de nacido, el gringo, Sí, y estudias en
Primero estudié había un colegio de una Morat Tikva que funda en Venezuela que se llamaba Bambi durante el kindergarten y después Cultura Tarbut. Estaba cerca de la casa, un buen colegio y mucho de mi promoción estudiamos en el colegio Cultura Tarbut. Ese colegio llegó hasta el primer año y entonces al segundo año entró al Moral y Luces, como entran muchos, porque no continuaba el colegio Cultura de Atributo, todos pasamos al Moral y Luces, y bueno, me graduó en el año 70 en el Moral y Luces con mucha gente de la promoción, una promoción con muchos nombres de gente, que mucho, donde se graduó Dror, tu hermano, donde se graduó Moisés Naín, donde se graduó Benjamín Sharisker, el rector que fue rector de la Simón Bolívar, donde se graduaron mucho, y no quiero pecar porque no quiero que se me olvide ninguno de los nombres. Ilan Chester es otro de los nombres Sí. conocidos, que se llama Chentohovsky, muchos, muchos compañeros, todos muy exitosos en sus campos y en lo que se enfocaron en hacer. Bueno, tenemos mucho que agradecer a ese colegio maravilloso que fue una cuna, ¿no? Sí. De gente brillante, porque fue una Sí. educación muy completa. Creo que Sí. tú te graduaste en la época que fue Frontado y la Pronto. profesora Rosa Méndez, que también llegó a ser 15 Sí. años después profesora mía en el Colegio de Castellano. Bueno, el profesor Frontado fue el epónimo de nuestra graduación y la de ciencias, y la profesora Rosa Méndez la epónima de humanidades, correcto, los dos profesores, sí. Y te preguntaba ayer, que creo que también es importante mencionarlo, ¿cómo fue tu vida en casa, tu vida en el colegio? ¿Hablaban yiddish en casa? ¿Hablaban inglés? ¿Hablaban español? ¿Cómo fue tu Mira, infancia? Un poco recapitular, además de esa esquela que leímos, de que mira, eras una persona de pocas palabras, pero cuando intervenías, pues intervenías porque tenías algo que decir. mira, en mi casa, vivíamos en el parque residencial, un edificio que para la época era novedoso, tenía piscina, etcétera, muy cerca. Pasábamos mucho tiempo en la Crema Paraíso. En la casa había una casa, hablábamos español con mis padres, la comunicación era en español, nos enseñaron inglés, o quiero decir, nos trataron de enseñar inglés porque lo perfeccionamos una vez que estudiamos acá, pero mis padres entre ellos se comunicaban en yiddish y en húngaro. Cuando no querían que nosotros entendiéramos qué hablaban, entonces nosotros nunca aprendimos a hablar ni yiddish ni húngaro, pero sí entendíamos lo que hablaban, entonces por lo menos sabían de qué, cuál es el tema, etcétera, pero lo reservamos para no cortar las conversaciones. En una casa tradicional, o sea, no quiero decir religiosa, pero mi papá sí era bastante tradicionalista, se ponía su tefilín todos los días, iba a la sinagoga todos los Shabbats, casi todos los Shabbats. En la casa trataba de mantener un kosher un poco más, no un super kosher, glad kosher, pero era bastante kosher, dos vajillas, ese tipo de cosas. Mi papá era una persona tranquila, pausada, no era de las personas que estaba reclamando, pegando, era muy exigente con el tema de los estudios. O sea, yo del principal recuerdo que tengo, de entre tantos recuerdos que tengo buenos y con mis padres, es que mi papá era muy exigente. Yo llegaba a la casa muy contento y decía, oye, saqué 19 en tal, no, en tal materia, y mi papá me decía, ¿por qué no sacaste 20? Y eso fue así siempre, desde chiquito hasta la universidad. En la universidad yo tenía pesadillas porque yo tenía muchas, muchas,
deseos de complacer a mi papá, que lo único que me Wow. exigía era que fuera un buen estudiante. Él, su sueño era que yo fuera educado, que estudiara en Estados Unidos, por eso estudio en Estados Unidos desde que yo nací. Su sueño era que lo que él nunca logró, que era que ir a Estados Unidos, vivir a Estados Unidos y que estudiara ahí. Yo no era que quería, yo quería quedarme en Venezuela, yo tenía en esa época a mi novia, no me quería separar, etcétera, pero él insistió, insistió, y era una época donde mi papá tenía sus altibajos en los negocios, estaba en una época, la fábrica se le había quemado, no tenía un buen cobertura segura, no tenía cómo pagar los estudios, pero nos encargamos y conseguimos una beca de Creole. La Fundación Creole me dio una beca. Entonces, mi papá, recapitulando, mis padres eran un poco, de ahí yo heredé mi tranquilidad, la calma. Él pasaba todo el tiempo pensando qué hacer, qué va a hacer, Y no, tu no. vena de entrepreneur, tienes un cuento a los 7 años, tu pequeña fábrica de corbata. Sí, bueno, yo le contaba a Tamara que mi primer coqueteo con el entrepreneurship fue cuando yo era pequeño. Se me ocurrió, yo quería hacer también negocios y mi papá entonces me trajo telas de camisa a la casa y yo con esas telas hacía corbatas, que eran corbatas con tela de camisa. Y me dieron unas gavetas en un mueble que había en la sala, y ahí tenía mis telas, mi corbata, y un libro de todas mis ventas, etcétera. Y todos los amigos de mis padres que venían a la casa, yo les vendía la corbata, todos me compraban corbata, y yo registraba las ventas, y ya mis récords, y hacía todo. Y ese fue mi primer coqueteo con el mundo de entrepreneurship, y mis padres me apoyaron. Ah, una cosa que tenían mis padres y que me sirvió para ir reflexionando sobre quién soy, es que siempre me motivaron a tomar decisiones. Nunca tomaban decisiones por mí. Desde Qué pequeño, importante. qué ropa usar, qué comer, cómo me vestía, todas las decisiones, y sabiendo a veces que me iba a equivocar, me dejaban que me equivocaba. Nunca, nunca, y desde pequeño me dejaron tomar mis decisiones, cosa que me marcó para el resto de mi vida. Y era muy complaciente, nos complacían en todo lo que queríamos, no, no questions asked. Mi papá quería mucho que yo tocara violín, traté de tocar violín, le gustaba mucho la música clásica, pero no, no me gustaba y no aprendí. Yo lo que quería era estudiar guitarra eléctrica, que era la moda de la época. Me Wow. compraron mi guitarra eléctrica, estudié guitarra eléctrica, mi mamá también era muy complaciente. No, 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 no eran padres que nos estaban forzando a hacer cosas, tomaban decisiones por nosotros, etcétera. Siempre eran muy ¿Y cuántos complacientes. hermanos? Porque tienes una hermana que llegó tiempo después. ¿Y cómo se Sí. entera tu mamá que está embarazada? Sí, tengo un hermano, mi herma, tengo un hermano 1 año y medio menor que yo, Roberto Vandel, que muchos conocen acá. Todos vivimos acá en Miami, afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera ver. Mi hermana llega 10 años después, mi mamá queda, está en Venezuela. La primera reacción del médico es que tiene un tumor y que hay que operarse. Mi mamá, pensando eso, dijo: no me voy a operar en Venezuela, y se va a Nueva York. Y cuando se va a Nueva York y la examina, le dice: usted no tiene un tumor, usted lo que está es embarazada. Entonces tienen a mi hermana Ruti, que muchos también aquí conocen, y bueno, y fue un... La verdad que aunque no era planeado, fue lo mejor que le pudo pasar a mis padres, porque mi hermana después fue el ancla de la familia. Mis padres mayor, quien más se ocupaba de ellos era mi hermana, siempre estaban con ellos. O sea, mientras yo y mi hermano estábamos tratando de make it, y no es que no nos ocupábamos de ellos, pero estábamos tratando cada uno en su mundo, haciendo, trabajando, y ella también trabajando, pero ella tuvo la visión de apoyarlos y estar con ellos todo el tiempo, hasta el final.
Qué increíble, increíble historia, increíble enseñanza de vida, esto que Sí. estás contando para todos nosotros. Llegas a Stevens con esta Sí. beca, pero Sí. aparte tuviste que trabajar para poder Sí. complementar y costear tus estudios, cosa que luego ya no pasa con tu hermano, que tu hermano también estudia Sí. en Stevens. Y Correcto, aparte lo fue como que algo curioso, me encantaría que lo cuentes. Sé que ya lo contaste en este maravilloso Zoom que tuvo Hebraica. Fue ahí cuando dije, me encantaría conocer tu historia, pero es increíble porque son esas conexiones de vida que luego haré esta pregunta final de suerte o trabajo, ¿no? Pero Steven termina estudiando en Stevens y me Sí, parecía bueno. como que un chiste. Sí, bueno, yo aplico las varias universidades, de hecho, me preparé para los estudios con Dror. Yo iba a tu casa cuando tú eras muy chiquita, tenías 2 años, y con Dror nos preparamos para tomar los exámenes de admisión de la Universidad Americana. Entonces me aceptan en varias universidades que yo apliqué, que eran las que yo quería ir. Y cuando Creole me da la beca, que era Creole era parte de Standard Oil, que está basado en New Jersey, me dice, te vamos a dar la beca, te vamos a cubrir todos los gastos, pero tienes que estudiar en Stevens, ¿no? Cuando me lo dicen, yo pensé este me está tomando el pelo, en esa época sí tenía pelo. Y no, me dice, ¿no? Y me explican quién es Stevens, es una universidad pequeña, solo es ingeniería, es muy elite. Cuesta mucho entrar, etcétera. Entonces hicieron y me aceptaron. Y bueno, yo dije, voy a ir un año y de ahí me voy a transferir a la universidad que yo quiero. Pero entro a Stevens y me encanta. Una experiencia fabulosa, me encantó la universidad. Y bueno, y me marcó el resto de mi vida porque muchas de las cosas que me sirvieron, los aprendí la mayoría en Stevens, ¿sabes? Y entonces mi hermano también cuando quiere estudiar en Estados Unidos, como ya conocía a Stevens, tenía la conexión, etcétera, vino a Stevens y se graduó también de ingeniero en Stevens. Pero hacías hamburguesas en Stevens, Ah, bueno, ¿ah? claro, cuando yo estaba ahí, tenía a mi novia. No tenía mucha plata, la beca cubría todos los estudios, los libros, la comida, el dormitorio, pero no me daba mucha plata para vivir. Entonces, trabajaba en la universidad en las noches haciendo hamburguesas. Me pagaban, me acuerdo, $2 por hora. Y bueno, Wow. tengo un posgrado ya haciendo hamburguesas. Y fue una experiencia muy buena. Y con ese dinero hice. Me pude ya llamar a mi novia a Caracas, que había que meter los quarters en el teléfono. Costaba, me acuerdo, creo que eran como 5 o $10 3 minutos. O sea, cuando pasaban los 3 minutos, tienen que poner más quarters, tienen que poner más quarters. Y bueno, y también es una experiencia que me sirvió para ver el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Aprendiste en Stevens a pensar fuera de la caja. Y Sí, eso fue algo que te sirvió para, bueno, sí, pues, que venía de la casa también, porque cuentas sí. que gracias a tu padre, a tu madre, a la crianza que te dieron, pues siempre fuiste tomador de decisión. O sea, aprendiste a que tenías tú que tomar la decisión, te equivoques o no te equivoques. Y añadido Correcto. a que Stevens te enseña a pensar más allá y luego contarás esa historia que aprendiste en el grupo Cisneros con Gustavo, pero cuéntanos Sí. cómo te enseñó Steven esa anécdota de la clase, Sí, el que tuviste. una de las primeras clases en uno de los cursos de ingeniería, el profesor Steven estaba como en una loma, en una montaña, y como había escasez de dormitorio, compra un barco que lo pone de dormitorio, y el barco estaba a nivel del mar, y había un camino muy largo que recorrer. Entonces el profesor pidió ideas de cómo ir desde el edificio principal al barco, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a explicar ideas, un teleférico, una van que suba y que baje, un camino que corte para acá, ideas. Y entonces al final que todo el mundo somete sus grandes ideas, el profesor dice,
Ustedes, esta no es la forma de approach un problema. Ustedes tienen que pensar en todas las ideas. Ustedes están limitándose a las ideas que considera que son factibles de realizar, pero no están pensando en ideas que, aunque no sean factibles, son soluciones. ¿Por qué no pensaron en un cohete o en un teletransportador, como es en la película, etcétera? Son formas de transportarse. Después la podemos descartar porque no son factibles. Y eso me marcó porque siempre, y los que me trabajaron conmigo y me conocen y planteaba un problema en una reunión, quería ideas, primero todas las ideas, las que está, y pensar fuera de la caja, y después irla descantando y llegar a las ideas que son más óptimas. Pero si no te permiten soñar en las cosas que no pueden ser, no tendríamos Apple ahorita, como Steve Jobs, que piensa fuera de la caja, o Elon Musk, que piensa fuera de la caja, piensa en soluciones. Si él se limita su cerebro a pensar en las cosas que son factibles, no tendríamos muchas de las cosas que hoy tenemos, y los grandes avances en la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Eso me marcó mucho. Increíble enseñanza. Te gradúas, pero vuelves a Venezuela, no te quedas estudiando y en el interín te casas. Sí, me caso. Bueno, tenía a mi novia Susi, en Venezuela. Ya tenía 3 años de noviazgo a distancia. Y cuando faltando un año, hablo con mis padres, con sus padres, que me quería casar. Era una, ya transmitía responsabilidad, seriedad, etcétera. Y porque pensaba hacer un posgrado, iba a ser, y no quería pasar tanto tiempo ya separado. Nos casamos, Susi se viene conmigo, estudia en Estados Unidos, pero no se acostumbra, no le gusta, etcétera, y me regreso a Venezuela al graduarme, ¿no? Para buscar mi trabajo, y pospongo los planes de posgrado para una mejor oportunidad. Y empiezo a trabajar en Venezuela. Mi primer trabajo lo consigo en Kodak, y no me gustó. Y decidí renunciar y buscar trabajo. Al principio todo el mundo, ¿por qué no busca trabajo antes de renunciar? Pero es que no me gustaba y no quería ser no correcto con la gente de Kodak, porque me iban a mandar a hacer cursos, etcétera. No quería que invirtiera la plata. Y consigo mi primer trabajo en una compañía sueca, se llama SEA, que estaba abriendo oficinas en Venezuela. Había un gerente que alquiló una oficina muy pequeña en un edificio que se llama Atlantic, que todavía existe. Contesto el aviso, me entrevistan y me contratan. Entonces soy la primera persona que trabaja en SEA Venezuela con el sueco Lundgren, me entrenan. Y bueno, en la época de expansión, yo era ingeniero eléctrico, empezamos a expandir con Edelka, le empezamos a diseñar y vender los equipos de transformadores de la represa Guri. Guri estaba en construcción, las líneas de transmisión de 400 kilovolts y 800 para Venezuela. Entonces, una época muy interesante, ASEA empieza a crecer mucho, muchos empezamos a tener un equipo grande, pero yo era el empleado número uno. Me fue muy bien en ASEA trabajando. Me doy cuenta que me falta una parte de mi educación, que es el business, la parte de business. No sabía nada, no tenía educación formal sobre business y estaba haciendo mucho business en la compañía. Y pido permiso para hacer un posgrado en el IESA. El IESA está en su muy bien rankeada, me encanta. Conozco varias personas que estudian. Elías, la hermana de Susi, de mi esposa, y decido meterme en el posgrado. Pido permiso, me dejan entrar, y en la mitad de los estudios, Estamos a hablando tiempo, ya qué año ahí, eso es en en los el 80 ya. año. No, eso todavía es en el año 76. Ok. O sea, tenías ya apenas Estudiando. 2, 3 años graduado de Stevens. Exacto. Y trabajando en ASEA. Consigo los primeros tiempo parcial, porque era tiempo completo y yo trabajaba. Me dan esa autorización. Y cambian a Lundgren, el gerente general, traen otro gerente, y no está de acuerdo con el que yo esté estudiando,
y me quiere cambiar mis condiciones económicas. Yo tenía unas condiciones económicas muy buenas porque había entrado como número uno, al empleado número uno, y empieza a poner presión que deje los estudios. Y me pone en contra, me dice, mira, o los estudios o trabaja. Y yo tomo la decisión de renunciar y dedicarme a los estudios. Y entonces termino mi posgrado de IESA, que hasta el día de hoy considero que es una de las mejores decisiones que he tomado, Claro, es que mantenerse actualizado, y eso es algo que ¿no? también hablamos ayer, más hoy en día, Sí. donde tú inclusive comentaste que te graduaste de ingeniero electrónico, pero que hoy en día pues es otra Yo carrera completamente distinta, no sabrías ni siquiera qué hacer. si me preguntan qué eres, yo digo, yo era ingeniero, porque ya no soy, ya no, no, aunque uno no pierde el título, ya los conocimientos ya no son los mismos. Que por cierto, que no te conté ayer, en ese proceso, cuando salgo de ASEA, que hoy en día ASEA se fusiona con Brown Boveri, que enemigo, y hay una compañía muy grande mundial que se llama ASEA Brown Boveri. Monto una fábrica con un socio, León Rabinovich, de circuitos impresos. Él también era ingeniero electrónico de mi promoción. Ya lamentablemente ya falleció, y montamos una fábrica de circuitos impresos en Venezuela, algo novedoso, y nos va muy bien. Le vendemos circuitos impresos a Sony, a General Motors, a Ford, etcétera. Había protección de la industria, entonces estaban forzados a comprar localmente. Éramos, en el principio, la única fábrica de circuitos impresos, y nos fue muy bien. Hasta que vimos que iba a venir la apertura de la economía, se iban a importar. Fabricamos circuitos impresos para televisiones blanco y negro en esa época. Entonces, esa fue otra experiencia con Entrepreneurship, y nos fue muy bien, y vendimos la fábrica a apertura, otro grupo, y fue muy bien, y terminé mis estudios. Entonces yo me quedé estudiando a tiempo parcial en el IESA mientras me dedicaba con León a la fábrica de circuito. Qué maravilla. Aquí alguien me comenta, Ana, con respecto a tu decisión de no ser deshonesto con la empresa y decir, mira, cuando pasa la situación de Kodak, lo quiero traer a relucir porque a mí también fue algo que me impactó, donde dice, no quiero que la empresa pierda tiempo en mí porque yo quiero hacer otra cosa. Y dice, qué rectitud y qué corrección. Y creo que eso también, vuelvo y repito, son lecciones de vida donde uno mantiene su esencia, ¿no? De quién eres y lo llevas en todos tus actos. Y al Bueno, final no puedes perder eso nunca. sí, esos son valores que vienen de la casa uno. En la casa uno aprende la moral, la ética. Eso me lo enseñó tanto mi padre y mi madre. Y el colegio también. En el colegio no habían cursos de moral y ética, pero en todas las acciones y como te enseñaban y educaban, eso se transmitía. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y eso. Tengo que reconocer que es una de las cosas que también me catapultó en mi carrera, el que yo siempre fuera a tratar de ser correcto en las cosas que se hacían, etcétera, y siempre mis decisiones se la analizaban dentro de la óptica de que es lo correcto también, ¿no? Y eso es para mí una de las claves del éxito, y hoy en día más, que todo más 100%. estas generaciones están muy preocupadas, y con razón, de qué es lo ético. No todo es profit, profit, profit. También tiene que ver con que social responsibility, etcétera, que la mayoría de los grupos, a menos que hagan eso, van a tener que desaparecer. Eso es parte de lo que se debe medir hoy en las empresas y las corporaciones. Es así, Steven. Bueno, siguiendo con tu historia, tienes una hija, ¿no? En el interín. Aileen, Sí, tengo a Aileen, que es mi primera hija, que me ha dado unos tres fabulosos nietos, ahí, que casada con un yerno maravilloso. Mantengo una relación con Susi excelente. qué belleza. Fue mi esposa, fue mi partner, me apoyó también mucho
cuando, el momento de nuestra carrera, nos casamos jóvenes, teníamos al final cada uno tenía otro, ella se estudió medicina, es una gran médica hoy en día, parte de la familia, ella viene a la casa en los cumpleaños, los Rosh Hashaná, yo qué purre, eso, esa, tengo la suerte de poderlo hacer porque además tengo una esposa que reconoce eso y ve a Susi como una de sus mejores amigas. Siempre comparte con nosotros los Rosh Hashaná, yo pesas, etcétera, es parte de la familia. Entonces, Aileen tiene tres hijos. Una Maya, mini Darmon, ¿no? Tu actual Vinnie esposa. Darmon. Muy. Mi Darmon, con la que tengo casado, con Susi tuve 8 años de casado, y 3 años, dos años y medio, 3 años después, me casé con Minnie, que conocí después, y tengo ya, cumplimos ya 36 años de casado, felizmente casado, ¿verdad? Y me ha apoyado parte del éxito de mi carrera. Yo he hecho broma que uno es muy importante el apoyo que uno tiene en la casa de la mujer, de uno, ¿no? Y ella me ha apoyado siempre toda mi carrera. Y qué belleza. Hablábamos ayer de la importancia de estos valores y principios de familia, pero dada tu historia y trayectoria de estos 32 años que estuviste con el Grupo Cisneros y ese one-to-one con Gustavo y con Ricardo, que fue una escuela, pues prácticamente tenemos también que hablar como esta parte de tu historia familiar, porque al fin y al cabo pues compartiste tantos años y tantas similitudes que luego encontraste con tu padre, de repente con esta cercanía con Gustavo y tantas enseñanzas, esa parte es fabulosa. Bueno, si quieres cuenta un poquito cronológicamente cómo entras al grupo y todas increíbles anécdotas que tienes que hacen, pues a lo mejor te siguen formando, ¿no? Porque al final termina siendo una continuidad Claro. el aprendizaje de vida que uno tiene. Sí, mira, es corto para hablar de toda mi carrera en el grupo Cisneros de 32 años, que fue, no hay otra palabra para describirla como amazing. Yo soy el que me considero afortunado de haber tenido esa oportunidad. Pero sí hay cosas que puedo contar que pueden ser relevantes para lo que tú me estás comentando, y es, primero, cómo yo entro al grupo Cisneros por un headhunter, sin conocer la familia, sin conocer mucho, de hecho, del grupo Cisneros. Era, para mí el grupo Cisneros era algo que existía, pero no le tenía mucha atención. Competían conmigo, yo había hecho una empresa de computadoras personales que cuando estaban en... DDS, exclusivo en Venezuela, que ellos, que NSR a nivel mundial la compra, y entonces tengo ese conflicto con el Grupo Cisneros. Esa es mi única relación con el Grupo Cisneros, no quiero extenderme mucho en esa área. Pero entro a trabajar al Grupo Cisneros, por la suerte me da la oportunidad de hacerle varias presentaciones a ellos, porque entré en la época que ellos estaban haciendo adquisiciones. Yo venía a dar algunos cursos en el IESA en adquisiciones, y es parte de mi responsabilidad. Una de las primeras empresas que me toca analizar era una empresa de colchones que se llama Sweet Dream. Hago todo en Excel. En esa época estaba empezando el Excel, como yo vendía computadores, conocía el programa, que era muy nuevo, que es lo que hoy es, en esa época se llamaba Visical, y hago todas mis proyecciones, etcétera, los flujos de caja, y me siento y hago la presentación al comité ejecutivo, y entonces le digo, mira, esta es la proyección de la compañía, etcétera. Y si vendemos tantos colchones más, y yo meto en la computadora, se corrige todo, y todo el mundo, wow. Entonces eso era, había que hacerlo a mano hasta ese momento en el grupo. Y entonces empezamos a, eso me dio visibilidad. Me empezó a, oye, ¿quién es esta persona? Me empezaron a conocer. Eso era con Ricardo. Después me tocó hacer algo parecido cuando compramos en España Galerías Preciados. Con Galerías Preciados me mandan a España, hago la presentación, está Gustavo Cisneros. Yo no lo conozco, mi primera vez ahí que estoy. Yo soy un muchacho, entre comillas, en esa época, presentándole a este grupo de ejecutivos.
Entonces, eso me da mucha visibilidad y me posiciona en el grupo, en el top of mind con los ejecutivos importantes. Sigo una carrera, al cabo, 2, 3 años, mi jefe me nombra vicepresidente de finanzas de justo de NCR, de la compañía de la división de sistemas que tenían varias representaciones. Y un día recibo una carta citándome a casa de Gustavo Cisneros tal día y a tal hora. Y pues yo pienso que es una broma, porque es de mis compañeros. Pero digo, y si no es una broma, voy a quedar muy mal. Y llamo al vicepresidente de operaciones que se llamaba José Antonio Río, y le digo, mira, ingeniero Río, le decía ingeniero. Dice, no, no es ninguna broma. El señor Cisneros quiere conocer a 15, 20 ejecutivos personalmente con potencial, y lo quiere conocer personalmente. Entonces, preséntate en su casa tal día y tal hora. Bueno, yo me voy ese día a su casa y tenemos una conversación larga, como de 3 horas. Primera vez que yo me siento de tú a tú con Gustavo. Para mí, Gustavo era en ese momento una personalidad. Y lo que me habla es, yo pensaba que me iba a preguntar temas sobre NSR, sobre business, sobre profesionales, etcétera. Y toda la conversación es muy personal. Es como la estamos teniendo ahorita. Cuéntame de tus padres, qué hace tus padres, qué hace tu mamá, qué hace tu papá, cómo es tu historia. Toda la conversación es muy personal. Y me voy, eso era un diciembre, me acuerdo, me voy, muy agradado, ¿no? Me hizo sentir muy bien. Y preguntándome mucho sobre el judaísmo, y que sabía mucho sobre el judaísmo, y cómo practico la religión, y que yo pienso de esto, y que yo pienso de lo otro. Nada de NCR, nada de lo que yo estaba haciendo, nada de negocio. Me voy de vacaciones, me acuerdo, a Miami. Y cuando regreso en enero de mis vacaciones, hay una carta en mi escritorio que firmada por Gustavo Cisneros nombrándome asistente personal. Y entonces, yo ahorita esto sí es una broma, la gente se enteró que me senté con 3 años, 3 horas con él y me están tomando el pelo y alguien hizo esta carta para ponerme, echarme broma, pero ante la duda vuelvo a llamar al ingeniero Río. Y le pregunto, mire, tengo esta carta, etcétera. Me dice, no, sí es verdad, lo impresionaste muy bien, le gustó mucho tus valores, cómo piensas, etcétera. Y él estaba buscando hace tiempo un asistente personal y bueno, que él quiere entrenar para el futuro personalmente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, preséntate eso en un viernes, el lunes, en tal sitio, etcétera. Bueno, el resto es parte de la historia. Me pareció importante contarlo porque lo en una entrevista con Gustavo Cisneros, que estuviera más preocupado por mi background histórico, personal, familiar, que por mi capacidad técnica o profesionales, ¿no? Y esa carta luego tiene una historia que Ah, contaremos. claro, O si exacto. quieres la puedes compartir ahorita, pero Bueno, una carta mi que... papá, eso para él fue un orgullo tan importante y está tan orgulloso de que su hijo, el Gustavo Cisneros, lo escogiera como asistente personal, que la marcó y la tenía enfrente en su cuarto, en la cama, en su cuarto. Y retiré, 32 años después, los Cisneros me hicieron un evento donde invitaron muchas personalidades, un cóctel, etcétera, despedida, con discursos, etcétera. Hubieron muchas fotos. Y yo le comenté que uno de los grandes orgullos de mi papá era esa carta de ese nombramiento y que conservaba. Y él me pidió una copia de la carta y yo se la mandé. Y cuando terminó el evento, bueno, típico de Gustavo, él es muy detallista, me hicieron un álbum muy bonito de fotos del evento. Pero la primera página cuando abro el álbum es una copia de la carta Wow. en la primera página del álbum. Una cosa, Gustavo
conoció por, obviamente a mi mamá y a mi papá, y siempre que los conocía los trataba con mucha deferencia, con mucho respeto, los hacía sentirse siempre muy importantes, les dedicaba tiempo, era muy especial con ellos y siempre le preguntaba cosas y como pidiéndole consejos, y mi papá se sentía obviamente muy, muy, muy agradado, muy importante, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Tu papá lamentablemente muere mucho tiempo antes que tu mamá, ¿no? Sí, El 93, si no me equivoco. 91, 91. sí, mi papá después de la guerra quedó con una salud muy frágil, siempre tenía, padecía muchas enfermedades, era muy frágil, era muy flaco, varias veces estuvo en el hospital, tuvo infarto, etcétera, pero bueno, fallece en el año 91. Y mi mamá en el 2014, entonces a mi mamá le tocó no solo mudarse a Estados Unidos, porque el primero que se muda soy yo, después sigue mi hermano y mi hermana, y después no, mi mamá viene en el ínterin y vive con nosotros acá en Miami hasta que fallece en el año 2014. Tu esposa, aparte, hizo también una carrera dentro del grupo, una Sí. historia increíble. Sí, mira, una mujer exitosa también, Mini. Mini. Cuando yo estoy trabajando, empiezo en el grupo a trabajar como asistente de Gustavo, eso eran muchas horas, llegaba tarde a la casa. Mini tenía su trabajo, trabajaba en una fundación, es bióloga de profesión, estudió en la Simón Bolívar, y tiene un. Y le da muy bien en la fundación, pero trabajaba su horario, no estaba muy, muy. Entonces llegaba a la casa y me esperaba, yo no llegaba, llegaba tarde, etcétera. Y entonces una vez le comento a Gustavo que, un poco hablando, le comento que eso, que no está contenta en la fundación, porque es un cuento completamente. Los objetivos de la fundación no están alineados con lo que ella piensa que deberían ser los objetivos, etcétera. Y entonces, y le cuento un poco, entonces, se nos ocurre organizar, o se le ocurre a ella, porque yo creo que ella también fue parte de la idea, organizar unos eventos deportivos entre las empresas del grupo. Nunca se había hecho. Ella es muy deportista, juega tenis, le encanta, etcétera, y se le ocurre y le gusta organizar. Y entonces organiza unos eventos de deportivos entre las empresas del grupo, y es la primera vez que ejecutivos entre las empresas se empiezan a conocer. Se conocían mucho por teléfono, reuniones, etcétera, pero Wow. compartiendo en eventos deportivos. Entonces, hasta ese momento, ella cuando llamaba a un ejecutivo de alto de la empresa, cual sea Tío Rico, Pepsi, cada. Le decía, mira, yo soy Mini Vandel, la esposa de Steven Vandel, usaba mi nombre porque yo era la persona que estaba al lado de Gustavo. Claro. Pero se volvió tan popular y todo el mundo la conocía y logró, tuvo un éxito tan grande que por mí. Entonces, impresionó mucho a la gente de recursos humanos lo que había logrado con esos eventos deportivos. Entonces la enlistaron para entrenarse en el área de recursos humanos, entró en el área primero de motivación en CADA, después entró en el área de inducción y la fueron entrenando por distintas áreas y tuvo una carrera exitosa dentro de recursos humanos. Hasta que tuvimos nuestros dos hijos, porque hablamos de Aileen, pero no hablamos de Kevin y Evita, que son nuestros dos hijos. Aquí está entrando Mini. No, y Entonces. aquí comentan algo que pues obviamente es así, por eso yo quería que la mencionaras, dice Eva, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer, orgullosos de Minita. Yo te voy a decir algo, al lado de un gran hombre, al lado de un gran hombre, yo diría que adelante de un gran hombre hay una gran Qué mujer. bonito. Entonces, bueno, Mini tiene una carrera muy exitosa en recursos humanos Perdón, y dice Eduardo Hausmann, que seguramente lo conoces,
Que se asome, dice, que se asome. Ya se fue, ya se fue. Gracias, Eduardo. Cariños enormes. Saludos a Eduardo, ¿eh? Que tengo tiempo que no lo veo. Bueno, y entonces, Mini, bueno, y después cuando nos mudamos a Miami, entró en el board por lo menos del zoológico y allí los apoyó mucho en el área de recursos humanos, participó en la contratación del CEO, en establecerle sus objetivos, sus metas, sus planes de compensación, etcétera. Entonces, fue una carrera también muy bonita, hasta que tuvimos los dos hijos. En un momento dado, yo le digo, ¿por qué no tú trabajas a tiempo parcial y te encargas un poco de la casa, cosa que hace? Y después le digo, ¿por qué no tomas un permiso no remunerado un mes para organizar ciertas cosas en la casa, etcétera? Y se da cuenta que de la importancia que está en la casa y ¿cómo se llama? Y bueno, y no regresó ya a su cargo de recursos humanos. Claro, bueno, porque ustedes también tuvieron así como lo hicieron tus padres, pues ustedes como padres lo hicieron con sus hijos, ¿no? Esa responsabilidad de educar y de cultivar esos principios y esos valores tan importantes para las generaciones futuras, ¿no? Para la esencia de la persona, que al final terminamos viendo cómo termina siendo parte importante de las decisiones que tomamos a nivel de empresa. ¿No? Y tantas cosas que te ayudaron. Tienes una anécdota que no quiero dejar que cuentes, que es ese, vuelvo y repito, este programa pues se basa en este rescate de principios y valores y pienso que eres una persona totalmente íntegra y con unos cimientos muy fuertes y lo has demostrado a lo largo de tu carrera y tienes un tema en el avión, con una situación que te pone en compromiso y que prácticamente es una lección de vida. Mira, sí, en uno de los primeros, yo entrando a la presidencia, como asistente de Gustavo, Gustavo estaba de viaje y yo voy acumulando papeles y cosas para mi primera reunión con Gustavo que no había tenido, desde que me nombraron, yo no había visto a Gustavo. Entonces un día me Desde llaman. esa reunión en la casa, donde él te Desde la hace esta reunión de la cosa. casa yo no había visto a Gustavo. Entonces me presenté en la oficina, me dieron una oficina, me explicaron qué tenía que hacer, etcétera. Y pasó un tiempo, yo no me acuerdo, un mes que no vi a Gustavo, a lo más me llamaba o algo, pero no lo veía, no habíamos tenido la reunión. Estaba en una especie de entrenamiento y un día me llama Gustavo y me dice, mira, nos vamos a Miami, vamos a tener una junta de una empresa que se llama All American Bottling en las oficinas de Miami. Acompáñame, vete para el aeropuerto, a tal sitio que es donde está el avión, y tráete todos los papeles que tenga. Yo me monto en el avión, vamos a Miami y conversamos muy poco. Yo ¿sabes? Estaba con Gustavo Cisneros solo en el avión, respetaba, esperaba que él me dijera algo, él estaba revisando papeles, estaba trabajando, no sé cuánto, y no hablamos mucho ni hablamos mucho de trabajo. Aterrizamos, fuimos a la junta. Yo lo acompañé, estaba Ricardo también ahí. Y al terminar la junta me llama Ricardo y me dice, vente conmigo un momento a mi oficina. Entonces yo voy a la oficina con Ricardo y me dice, mira, vas a trabajar con Gustavo, yo necesito que con Gustavo le pongas orden a los gastos, y controles esto, haga esto. Y me empieza a pedir cosas que haga con Gustavo que yo no sabía. Si Gustavo estaba de acuerdo o o no estaba de acuerdo, eran temas delicados. Y en un momento dado abre la puerta a Gustavo y me ve hablando con Ricardo y yo noto y se sorprende y noto que hay una tensión entre los dos. Y me dice, mira, vete al aeropuerto que salimos en X tiempo, media hora, una hora, lo que sea. Y cierra la puerta. Bueno, entonces yo me voy, agarro el carro, el carro me iba a llevar. Me voy al aeropuerto y me voy preocupado. ¿Qué pasó? Me vio ahí hablando con Ricardo. Ricardo me estaba dando una serie de instrucciones. Y vi que había una tensión. Y me monto en el avión. Y pasa un rato. Yo estoy nervioso. Y Gustavo me dice, ¿qué te dijo Ricardo? Y ahí pasó
por mi mente 100 cosas. Wow. O sea, le digo o no le digo. Si le digo, voy a poner en problema a Ricardo. Si no le digo, y ¿sabes? Me circuló todo, vi como el fin del mundo, ahí pánico, y dije, no, tengo que decir lo que pasó. O sea, entonces le dije, mira, el señor Ricardo me llamó y me dijo esto, esto, esto. Le escribí toda la reunión y me dijo, menos mal que me contaste, porque yo antes de montarme en el avión llamé a Ricardo para ver lo que te dijo, y él me dijo exactamente lo mismo. Bueno, y eso fue un momento que pudo ser un turning point en mi carrera, pero al final hice lo correcto, no iba a mentir, no traté. Exacto. Traté de proteger a Ricardo porque pensaba que lo podía meter en un problema, pero le debía la verdad a Gustavo, que era con quien yo estaba, y sin traicionar a Ricardo, pero en ese momento la conclusión es, tengo que ser veraz, no hay sustituto para la verdad. Yo siempre digo, no hay sustituto para la verdad. Y bueno, eso fue un turning point en mi carrera, que basado, como tú dices, en lo que me enseñaron en la casa, que tengo que hacer. Qué historias, qué historias. Tienes No. otra, es que tienes, yo sé que tienes miles de anécdotas, pero traigo a colación particularmente estas que hablan de nuestros principios y nuestros valores. Pero tienes también otra muy interesante, donde así como te enseñaron en Stevens a pensar fuera de la caja, eso iba más allá de ver fuera de la caja y es una enseñanza que te trae Gustavo cuando hacen una negociación importante en España. Sí, mira, bueno, son muchas, no sé si te refieres a esa, pero A la de la compra de, creo que era Galerías Preciado. sí, bueno, cuando yo me mandan a Preciado, creo que Galerías Preciado la estaban privatizando, estaba en propiedad del Estado, y yo analizo con un equipo de personas que me ponen a trabajar y me toca hacer la presentación y determino que Galerías Preciado no es un negocio viable, y que no deberíamos ofrecer, o sea, no deberíamos participar, y le explico todas las razones. Pero un precio mínimo, porque yo, no puede ser que, porque en ese momento el grupo se está expandiendo internacionalmente, quiere participar en las grandes licitaciones, porque querían salir de Venezuela, etcétera. Era importante estar en una cadena muy importante en España y en Europa, y no quiere perder la oportunidad de participar. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ofrecer, y le digo una cifra ridícula, pero por lo menos participamos, pero estaba seguro que no íbamos a lograr la licitación. Pero ofrecimos una cifra ridícula realmente, pero participamos. Pero resultó que todos los demás participantes más o menos llegaron a la misma conclusión que habíamos llegado nosotros. Y entonces terminamos ganando la licitación, que no era parte del plan, y que resultó ser, durante lo operamos había pasado lo que habíamos anticipado, pero con la suerte y realmente Gustavo no lo había comentado en esa reunión, que había una oportunidad de que España entre en la Comunidad Económica Europea, y que todos los valores y toda la economía se iba a entrar en boom, y los valores del real estate donde estaba Galerías Preciado iban a tener mucho valor. De hecho, España entró en la Comunidad Económica Europea, y después vino un inglés y nos hizo una oferta impresionante para que le vendiéramos eso por los valores del real estate. Entonces terminó siendo un gran negocio, ¿no? Y de una Wow. lección que aprendí de Gustavo, ¿no? Que los números hablan, pero hay una historia detrás. Hay que ver más allá de los Más. números. El papel aguanta todo. Yo siempre digo, y cuando él. Hay muchas técnicas de valorar la empresa, y
y científicas y etcétera, y uno puede ser muy numérico y puede hacer, pero al final es como un cuadro, uno tiene que poner el cuadro en la pared, le gusta o no le gusta, y si le gusta, a lo mejor hay que comprarlo, y si no le gusta, porque el papel aguanta todo, es un arte al final. Hablábamos de un tema que a mí me apasiona, siempre lo traigo a colación, que es la toma de decisión, ¿no? Y en este mundo que estamos viviendo, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? El mundo que nos ha tocado, el mundo que nos toca en este momento, un mundo de pandemia, un mundo que se ha acelerado esta revolución tecnológica, el tema de la asertividad en cuanto a la toma de decisión y la agilidad mental que uno debe tener de saber qué hacer y también entender que te puedes equivocar, pero o decides o viene alguien antes que tú y pues toma el negocio o toma esa oportunidad. Entonces, un poco sería brillante poder aprender de ti tu visión en cuanto a eso. Mira, como te dije, desde chiquito y así traté de educar a mis hijos, uno tiene que tomar decisiones, no importa el tamaño de la decisión y las consecuencias, pero hay que tomarla. Uno tiene que tratar de entender la decisión que uno está tomando para tomarla mejor, pero no tomar una decisión es una decisión en sí mismo. O sea, tú puedes decir no tomar la decisión y dejar que las cosas pasen, que es lo que mucha gente hace, espera que el tiempo arregle las cosas. La gente piensa que el tiempo va a arreglar o va a decidir por uno, pero lo mejor es uno tomar la decisión. Y lo peor que uno puede hacer es también analizar y analizar y analizar. O sea, uno es como si uno va a disparar un arma, uno levanta el arma, apunta, a lo mejor ajusta la punta, pero hay que disparar. Si apunta, apunta, apunta y nunca disparas, no hiciste nada. Y si disparas sin apuntar, es un riesgo también. Entonces, uno tiene que tratar dentro de sí, a la hora de tomar decisiones, tratar de entender lo que está decidiendo y basado en la información que se tiene, tomar la mejor decisión. Y uno se puede equivocar. Y siempre digo, los grandes bateadores en béisbol batean 3 veces de cada 10 un hit. Entonces tienen 300 puntos que cuando el récord que llevan y son grandes y ya pasan a la historia como grandes bateadores. Pero si no se paran ahí y fallan 7 veces, no van a batear 3 veces. Entonces te tienes que primero parar ahí para jugar béisbol. Tienes que tratar de pegarle 10 veces y si falla 7, no importa. Si le pegas 3, tuviste éxito. Lo importante es aprender de las historias y los fracasos. Yo daba un curso en el IESA de toma de decisiones y hacía un árbol de decisiones y planteaba una toma de decisiones, construir una planta química o no construir una planta química. Entonces, si construía la planta de química, hay 99% de probabilidades que fuera un éxito, y ganaras tanta plata, etcétera, pero hay una pequeña posibilidad que explotara y perdieras todo, un 1%, y explota y perdiste todo. Entonces, la mejor decisión basada en esa información es hacer la planta, ¿no? O sea, no te vas a parar porque puede explotar. Y si explota, no es que la decisión estaba mala, pero si no haces nada, no, nunca va a pasar nada. Entonces, es muy importante siempre tomar la decisión, no tener miedo y aprender de la experiencia. Eso es una de las cosas que yo aprendí de Gustavo mucho, ¿no? El Gustavo siempre, todas las decisiones que tomábamos o cualquier cosa que hiciéramos, siempre nos reunía y nos preguntaba qué podíamos haber hecho mejor, qué podíamos haber hecho mejor. Siempre analizábamos todo, inclusive si la fracasaba o no fracasaba. Y lo otro, en el grupo Sinero, la gente que no se atrevía a tomar decisiones no eran tomadas en cuenta. O sea, nosotros queríamos ejecutivos capaces de tomar decisiones sin temor a equivocarse y que pudieran equivocarse y aprender de sus equivocaciones. Eso es lo más importante. Y esa similitud de Gustavo con tu padre, de que podías Sí. haberlo hecho mejor. Sí, O sea, mis lo padres tienes eran de muy. casa. Sí, en mi casa siempre. Saqué 19 porque no sacaste 20. Con Gustavo, yo me acuerdo trabajando con Gustavo, lo conté creo en el Zoom,
Vino Miguel Boyer, que era el ministro de Economía de España a Venezuela, y nosotros estábamos encargados de organizarle todos los eventos, etcétera. Y entonces fueron días intensos, una charla en Fedecámara, reunión con el presidente, reunión con empresarios, cenas, almuerzos, cócteles. Fue una semana intensa. O sea, Miguel Boyer, yo pensé, oye, todo salió perfecto. O sea, no dormimos horas pero todo caminó, y le digo con ese orgullo a Gustavo: oye, ustedes todo salió muy bien. Y él levanta la vista y ve ahí en uno de los salones que hicimos un evento que la cortina estaba un poco suelta, ¿no? Y me dijo: Wow. pues ahí esa cortina, ¿no? Y él era muy exigente con mi papá. Tú le decías: saqué 19, pues no sacaste 20. Y era, ¿no?, con todos los ejecutivos, y ese es parte del éxito del grupo. Él estaba en la punta del iceberg jalando para arriba, y por más bien que la gente, todo el mundo buscaba la excelencia. Y aunque eras excelente, siempre había una manera que podías hacer eso mejor. Eso fue una gran lección. Y siempre ver cómo se podía hacer mejor. Las cosas siempre se pueden mejorar, por más bien que se hagan. Y hablábamos también del tema de la admiración, lo mencionaste, ¿no? Esa admiración mutua que se tenían ambos, porque inclusive recibiste un premio en Stevens en el 2017, el Stevens Award, Sí, que sí. no lo mencionamos, pero en esta universidad también pues hay gente brillante, estuve leyendo que además de dos premios Nobel, uno de ellos de la comunidad, bueno, judío, el señor Rey, doctor Reines, si no me equivoco, no recuerdo cuál fue, creo que en química, pero también estuvo el padre de Bush, el presidente, el padre, fue graduado de Sí, Stevens, y recibiste este premio que dices que te sorprendiste cuando te iban a dar el premio, que dijiste, wow, me van a dar el mira, premio, pero lo más increíble es, ¿quién te dio el premio? ¿Quién lo sí, invitaron no, a darte el premio? sí, Y ese mira, discurso maravilloso que lo sí. pueden ver en YouTube. Yo ayer lo busqué cuando me comentaste y busqué ese discurso hermoso, tanto el tuyo como las palabras que dieron hacia ti y ese momento tan solemne y tan bello que puede plasmar una carrera, una vida que todavía te toca muchísimo más por vivir, pero hasta ese momento representó un corte, ¿no? Un cambio, Sí, porque ahorita ya sí. estás haciendo otras cosas. Sí. No, mira, bueno, Steven se graduó, el fundador de General Motors, se graduó gente muy importante. Y cuando me llaman para darme el International Achievement Award, me sorprendo, ¿no? Y es un evento en el Hotel Plaza, que es el principal hotel de Nueva York, Black Tie, donde asisten 500 personas. Y me empiezo a averiguar quién se lo ha dado. Se lo dieron al tipo que uno de los que se le acredita como el fundador del Internet, al tipo que hizo la pantalla flat de TV, etcétera. La mayoría premios de ingeniería, pero Steven estaba incursionando en el mundo del business, y entonces, pues, decidió que también ya tenía varios años dando una carrera en business muy interesante, y business relacionado con ingeniería, y alguien me nominó sin yo saber, y evaluaron mi carrera y decidieron, yo creo todavía que por error, me llamaron y me dieron el premio. Y fue un gran sorpresa, bien, un gran honor. Y al día del premio vino Gustavo y Pati. Gustavo, en eso siempre ha sido muy especial, ha asistido desde el bris de mi hijo hasta todos los matrimonios, los bar mitzvah, todo. Ricardo, Gustavo y Ricardo siempre han estado con nosotros, parte del respeto, de la admiración, y una gran admiración por el judaísmo. Gustavo a veces me decía: yo soy más judío que tú. Él sabe muchísimo sobre el judaísmo porque ha leído mucho, y sus grandes amigos, sus más grandes amigos, son gente de la comunidad, de la tribu, como digo yo. Pero fue un momento increíble. De verdad que les Sí. recomiendo que lo busquen y lo vean. Fueron maravillosas las palabras y la emoción, y hasta te cantaron cumpleaños Sí, ese día. curiosamente era mi cumpleaños, y la universidad contrató una banda y cantó en español cumpleaños feliz, y toda la gente se paró. Entonces fue uno de los cumpleaños más
primer cumpleaños de 500 personas Black Tie que he tenido. Hablando de agradecimiento, bueno, hoy en día Adriana Cisneros es la que pasa a ser parte de lo que tú venías, el rol que tú venías haciendo, que era, creo que fuiste el único en la historia Sí. del grupo que no fue de la familia, Correcto. El llevando grupo ese. tiene 100 años, de hecho cumple en el año 20, cumplió 100 años, y yo fui el único no family members que ha sido CEO. Fui CEO por 9 años, CEO por más de 7 años, 8 años, y después, y 2 años fui co-chairman junto con Gustavo, el único co-chairman que ha tenido el grupo. Cuando yo me retiré, volvió a ser el chairman. Correcto. Lo curioso de esto es que cada vez que uno busca alguna biografía de Adriana Cisneros, te menciona. Sí. Y por eso hablo del agradecimiento recíproco, porque creo que allí hay una admiración por tu Sí. trabajo, por tus años de dedicación al grupo, Sí. y pienso que es algo muy bonito que lograste, y vuelvo y repito, Sí. con mostrando quién eres realmente, tus principios y tus valores. Sí, eso, todo, me sorprende porque a Adriana le gusta, la invita mucho a dar charlas, ya es una persona que ya tiene éxito, está en la junta directiva de Mattel, está en muchas juntas directivas muy importantes, y la invita mucho a sitios a dar charlas, y a ella le gusta dar charlas. Yo soy un poco más low profile, no soy tan charlista, y siempre alguien me llama y me dice, mira, oí a Adriana hablando en Harvard, o en MIT, o en tal sitio, y mencionó, siempre te mencionó, habló muy bien de ti, etcétera, cosa que le estoy muy agradecido, porque no lo tiene que hacer, no me enterarías por si no es que me menciona y alguien me menciona, y siempre, y te mantenemos una conversación, nos vemos de vez en cuando, hablamos sobre cómo van las cosas, etcétera, mantengo una muy buena relación, y con Gustavo hablo cada 2, 3 semanas. Estrictamente social, familiar, pocas veces hablamos de negocio. Qué belleza. Una anécdota que no quisiera que se me olvide y que me pareció interesantísima y que la conversamos antes de entrar al live hoy, te pregunté si habían regresado tus padres a su tierra de origen y me comentaste que tu mamá sí lo logró hacer. Cuéntame un poquito. Sí, mira. Mis padres con el tema de la guerra eran muy reservados, nunca nos hablaron nada, lo que sabíamos que le pasó, no le pasó, lo sabíamos por otra familia o alguien que nos contaba, mi tío, mi tía o algo, porque no mencioné que además de que consiguió a mi tío, consiguió a una hermana en Canadá, mi tía que Correcto. tiene su... Entonces, esos son los dos únicos sobrevivientes que consiguió de la familia. Y nos enteramos por ellos algunas de las historias. Pero mis padres... No nos incluye, no nos enseñaron a mantener ese odio o algo con el tema, sino quisieron que nos liberáramos de esa carga. Sin embargo, mi mamá en los años hacia finales estaba muy empeñada en recuperar su casa en Hoods, y nosotros le decíamos let it go, y ella escribía cartas para acá y se metía en estos papeles, ella por su cuenta, y todos nos preocupábamos que se estuviera angustiando con eso. Hasta que sí recupera la casa, se decide ir a Hucha, que en ese momento era Ucrania. No era fácil ir a Ucrania, la acompaña mi hermana, que siempre ha estado con ella, y nos cuentan que fue toda una odisea, porque tenían que ir a Hungría, no la dejaban pasar porque no daban visa para ir a Ucrania, tuvieron que entrar con un carro, caminar por un sitio, entrar con otro carro. El fin del cuento es que llegan a Hucha, recupera la casa, los papeles, etcétera. De hecho, me cuenta mi hermana que gente en el pueblo la reconoció, Renata, ¿cómo estás? Y no sé cuánto, y la reconocía después de tanto Wow. años. Pero ella va a la casa, toca la puerta y la abre una familia, y ella le dice, mire, esta casa era nuestra, su papá la construyó. De hecho, el cuento es que su papá se muere de un infarto por la angustia en el momento de todos los problemas de construir la casa. Entonces mi mamá le dice, esta casa era mía, aquí están los papeles. Yo se las doy a ustedes porque yo quiero que ustedes sepan que esta casa se las di yo, no, y no se la dieron unos Wow. nazis. Entonces, eso era todo lo que quería, no era ni económico ni nada, no era cuestión de orgullo.
buscaron la tumba de su papá que estaba enterrado ahí, mi hermana me dice que no la consiguieron, buscaron, estaba todo muy malogrado, muy, muy descuidado, ¿no? Pero bueno, se vino tranquila y en paz que logró hacer eso, que no era una cosa que ella nos había contado que quería hacer, o era un plan, no sé. Wow, pero Sí. quiso dejar eso claro, ¿no? A lo mejor era algo Quiso dejar. importante. Sí, así es, ¿Y así es. tus padres, tu padre muere en Venezuela y tu mamá muere aquí y ustedes logran que estén juntos? Esa también es una historia muy bonita. Sí, bueno, mi papá muere en Venezuela, el papá de mi primo también muere en Venezuela, ellos eran muy, muy, muy unidos, pero muy unidos, están enterrados juntos, siempre querían estar enterrados juntos. Mi mamá fallece aquí en Miami, la enterramos aquí en Miami, y la mamá de mi primo Billy también, que se enferma y viene aquí, fallece aquí, está enterrada acá, entonces decidimos. Y la situación como estaba en el cementerio en Venezuela, etcétera, entre los primos y hermanos decidimos moverlo Wow. y enterrarlos todos juntos, cosa que es un Ambos. proyecto como, sí, ambos están enterrados, siguen juntos, ellos enterrados juntos, cada uno con su esposa, los cuatro juntos, un proyecto que liderizó, todos trabajamos en eso, pero la que más liderizó fue mi prima Elizabeth, la hermana de Billy, con todos los trámites legales. Y de acuerdo a la religión, porque ambos respetaban su religión, queríamos respetar eso. Y según la tradición, si tú mueves a alguien de donde está originalmente enterrado, hay que llevarlo a Israel. Pero circunstancias donde uno puede no hacerlo y una es enterrarlo al lado de su pareja, y ese es el caso de nosotros, ¿no? Wow, qué historia, que terminen juntos y al final es lo que heredamos. Quisiera aprovechar que nos regalaste este preciado tiempo tuyo, que el tiempo vale oro y eso lo entendemos perfectamente, y le puedas dar algunos consejos a la juventud, a esta gente que nos releva en este mundo. Y bueno, además tú eres consejero hoy en día de muchas empresas de alto renombre y sería un honor poder escuchar a lo mejor estos tips o consejos que les puedas dar a esta generación o a nosotros mismos también, ¿por qué no? Hoy en día a los 50 o a los 60 también se puede emprender, ¿no? No tenemos que tener 20. Mira, muy interesante la pregunta. Y los jóvenes, hoy en día son distintos cuando nosotros éramos jóvenes. Nosotros teníamos más paciencia porque tú escribías una carta y tenías que esperar que venga una respuesta. Ahorita mandas un email y quieres que le venga el email de ella. Y son más, necesita más el instant gratification. Entonces, nosotros teníamos más paciencia. Y no, cosa que no es mala, y todo tiene sus cosas buenas. Yo creo que eso ha hecho que el avance de la tecnología avance a estas velocidades, porque la gente y piensa más allá de la caja. Para ellos todo es posible. Entonces piensan cosas que nosotros pensamos que no eran, que eran imposibles y las logran y las hacen. Inteligencia artificial, un montón de cosas que hoy tenemos, que ha hecho que el avance de la sociedad, mira lo que se logró con la vacuna, que en el medio de una pandemia, en 9 meses ya estábamos haciendo pruebas, no una, sino de cuatro, cinco, seis vacunas y con distintas tecnologías, o sea, con que una funcionara, hubiera sido un éxito, tenemos tres o cuatro acá, algunas con algunos problemas, entonces, un consejo es. Hay que ser más rápido mentalmente, eso fuerza a tomar decisiones más rápido, a lo mejor sin tener tanta información, pero lo que sí hay que tener la osadía de tomar la decisión con la información que se tiene y no tener miedo, y no tener miedo más a equivocarse. En vez de tener miedo, si te equivocas, verlo como una oportunidad para aprender
para la próxima decisión. Y siempre sacar provecho, siempre reflexionar. La gente toma a veces las decisiones y lo veo mucho pasar y se equivocó y van para la otra, pero no reflexionan sobre el otro y pierden la oportunidad de aprendizaje. Y al final, las decisiones son lo que te dice el gut feeling. Al final, la decisión, por más análisis que uno haga y la lógica y todo eso, al final hay un elemento de gut feeling muy importante y ese gut feeling, cómo aprende y cómo se perfecciona es basado en las experiencias. Entonces, lo importante es no tener miedo a tomar las decisiones y tratar de aprender de las experiencias de cada decisión. Y bueno, creo que va a complementar perfectamente la pregunta que te voy a hacer a continuación en referencia al suerte o trabajo. Es una Sí. pregunta que he tomado de alguien a quien yo admiro muchísimo, profundamente en toda su carrera, que muchos lo deben ya conocer, que se llama Guy Ross. Él hoy en día tiene un podcast, lo recomiendo ampliamente, que se llama How I Build This, donde él tiene la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades como tú. Y pues él hace esta pregunta al final donde dice, ¿qué le debes a tu éxito? Que en este caso yo lo cambié un poco porque me refiero humildemente más a qué le debes de tu vida, a lo largo de tu vida, al trabajo, que o lo ponderas, ¿cómo ponderarías trabajo y suerte? Mira, es muy Te hago esa interesante la pregunta. pregunta, muy interesante la pregunta y es una discusión que yo a veces tengo con Mini, ¿no? Porque yo soy de los que digo en la vida no todo es talento, hay que tener suerte, pero a la suerte hay que ayudarla, ¿no? Porque Mini dice que no, que lo mío no es suerte, que yo trabajo durísimo y trabajo durísimo hasta lograr las cosas. Sí es verdad, pero hace falta algo de suerte, o sea, porque tuve suerte de sentarme frente a Gustavo Ricardo y hacerle una presentación impresionante. A lo mejor hubiera sido el mismo talento, hubiera hecho la presentación, pero se la hago a otro ejecutivo que toma la decisión. Ellos ni se enteran que yo existo. Tuve suerte de que Creole me exigiera que fuera a estudiar a Steven. Es un evento que yo no quería, no había planeado ni había decidido. El destino me hizo eso. A lo mejor hubiera ido a otro sitio y hubiera tenido más éxito, menos éxito, otra carrera distinta, etcétera, pero al final todo es talento y suerte. Entonces, pero la suerte hay que ayudarla, ¿sí? Y aprovecharla también, o sea, porque tienes la suerte de que se presenta una oportunidad, pero si no haces nada con la oportunidad, es como no tomas la decisión de hacerlo, el famoso símil del tren, cuando pasa el tren se abre la puerta, si no entra, pues se cierra y se va. Entonces, pero tienes que ir hasta el tren para pararte y que se abra la puerta y hacer el esfuerzo de llegar, pagar la entrada, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a la suerte hay que ayudarla, pero yo sí creo que desafortunadamente yo pienso que hay mucha gente muy talentosa, más talentosa hasta que yo, pero no han tenido ese toque de suerte o esa oportunidad o algo y no se les dio. Entonces, yo sí le doy crédito a la suerte, pero hubiera podido tener mucha suerte, pero si no tengo la dedicación, el esfuerzo, los valores, la preparación y la cultura que aprendí en la casa y en el trabajo, no hubiera logrado lo que he logrado. No sé si eso responde a una respuesta larga, Wow. pero a lo mejor, pero Que entonces. queremos escuchar muchísimo más de ti. Eres de verdad, humildemente te doy las gracias por haber aceptado esta invitación a contar tu historia. Sé que son cosas que uno remueve el pasado y pues obviamente es muy sentimental, está cargada de muchos sentimientos, así que lo agradezco infinitamente. Te quiero leer algunos de los comentarios de gente que te ha acompañado a lo largo de hoy. Igual la historia quedará en Instagram Live grabada y la pasaré al canal de YouTube, la podrás compartir y no quisiera irme sin leerte, bueno, gente que te admira, te quiere. Nati Vandel, excelente entrevista y una suerte tenerlo de tío. Flor,
Dice, conozco a Billy y a Lisuo, que son excelentes, se nota que son familia. Qué bonito. El doctor Carlitos, quien estuvo también como invitado, Carlitos, no puedo, Schneider, creo que lo dije bien, Carlitos, excelente entrevista, lecciones ejemplares, gran persona y hermosa familia Vandel. Qué bonito, qué bonito. Tengo más gente por aquí. Bernardo Roisenthal te manda muchos saludos. Dice Eduardo Hausman. El grupo Cisneros fue una gran escuela y Steve, un gran decano. Trabajé con Steve, trabajar con Steve fue todo un privilegio y además un placer. Steve tiene una gran estatura como persona y como profesional. Qué bonito, qué bonito. Clarita Gracias. Riesel, un lujo. Un lujo de entrevista, gracias. Sigo leyendo. Ángela Hirsch, esto es un señor, es un lord. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! Dice Bernardo Roisenthal, gracias Bernardo. En estas entrevistas conseguimos fuentes de inspiración. ¡Bravo! Ricardo Gerdan, muy buena entrevista. Admirable la carrera de Steven. Hermosa familia Vandel, con muchos valores. Qué bonito. Hay miles de comentarios. ¡Wow! Luna Almar, excelente entrevista, inspiradora humana. Mil gracias una vez más. Necesitamos un TED con estas lecciones. Bueno, historias que contar, humildemente. Puedo quedarme, creo que toda la tarde leyendo, toda la mediodía. Dice Meni Abramovich, un gran saludo a Steven, mucho que aprender, vuelve a decir Ricardo. Steven, o sea, quiero culminar con que tú cierres esta historia que contar. Como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Mira, primero muy agradecido a ti, yo soy el agradecido porque me diste la oportunidad y el escenario para contar un poquito que me encanta que muchos conocidos, amigos y no conocidos me la escuchen y además que puede servir de legado después para mis hijos en un futuro y es una forma de transmitirle valores a mis hijos y a tu audiencia. No conocía este espacio hasta que me comentaste por una mención que hice en un board que estoy de Cromwell, donde Joe Rubinstein también fue uno de los entrevistados, y me Nuestro querido contactaste, amigo Joe. el querido, muy querido amigo Joe, y Joe fue el que me explicó y me encantó. Es una oportunidad de contar, porque uno tiene muchas oportunidades de contar una trayectoria profesional, cosas académicas, etcétera, pero no muchas oportunidades de contar qué lo impactó a uno. Y te voy a decir algo para ti. Ayer, antes de esta entrevista, nos reunimos tú y yo por acá para contarte un poco de la carrera. Y tú me hiciste ver muchas cosas que yo no había visto, porque tú lo ves desde otro punto de vista, y Wow. entonces me hiciste reflexionar sobre muchas cosas de la similitud entre lo que aprendí en mi casa con mis padres de Gustavo, que yo estaba ahí, pero no lo había amarrado, entonces no lo había conectado. Entonces, para mí fue toda una experiencia, una oportunidad, y así como voy a participar en la futuro porque siempre hay mucho que aprender. Yo soy de un lector, hay una sección en el New York Times que yo leo todos los días que habla Lives Lived, de vidas vividas, y hablan de alguien que falleció totalmente desconocido algo, pero que tiene algo que todos lo debemos aprender. Y yo lo leo todos los días porque de todo el mundo hay algo que aprender. De todo el Viendo mundo. y de todo el mundo hay algo siempre que aprender y te enriquece. Entonces, esto es una tremenda tribuna para eso. Me encanta tu Qué proyecto bonito, Steven. y Gracias. voy a ser un gran admirador. Gracias, gracias. Te quiero leer aquí unos comentarios que son tan bonitos. Dice Frida Becerrata Shem, fascinada con la historia que conozco de primera mano a partir de su esposa Mini e indirectamente a través de mi hermana Lili, compañera del colegio. Excelente Correcto, historia, exacto. gracias por compartir. Bravo, primo. Este es Lisu, que hablaron hace poco Listo. de él. Eva Bizar, al lado de un gran hombre, eso ya te lo había dicho, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Lili Gluck, que Adelante.
Adelante, adelante, ya cambié. Adelante, exacto, corrige, adelante. Preparación, valores, honestidad, pensamiento divergente, ingredientes importantes para crear y ser exitoso, dice Lillian Gluck. Y si voy más atrás, me recuerdo de uno que si quieres puedes cerrar con esta historia, porque dice Victoria Benatar que no sabía que se podía hacer corbatas de camisas, que cómo se detienen. No se podía, y por eso los amigos de mis padres eran muy generosos porque las compraban y las guardaban porque no servía, no eran corbatas. Yo creía que eran corbatas, pero era la tela con que contaba. Y fuera de la caja pensé y hacía la corbata, pero no sé, no sé, no eran usables, Así es. Igualmente pero. Vicky agrega, algunos padres evitan frustrar a los hijos, lo cual no es muy sano. Esa lección que nos diste hoy de que tu padre y tu madre aplicaron contigo de que tomes decisiones desde una edad temprana es muy valioso y que no importa que te equivoques. Gran lección, gran lección. Uno siempre quiere que sus hijos no pasen por lo que uno pasó y el hecho de habértelo permitido, pues te dio una ventana al mundo increíble. Vuelvo y repito, agradecida inmensamente Te y quiero contar una última, o te quiero contar una última por anécdota que supuesto, acaba yo de. fascinada, me puedo quedar todo el día contigo. Una última anécdota que te va a parecer jocosa. Cuando me retiré, yo venía de un mundo de trabajar 7/24, manejar una organización. Para mí, yo considero gigantesca, bueno, más de 500 ejecutivos de alto nivel y llegamos a tener en un momento dado hasta 80 mil personas, variadas de acuerdo a la empresa que tuviéramos. Muchos presidentes de compañía reportando, reuniones, una agenda muy apretada, etcétera. Y cuando me retiro, que fue una decisión personal y por razones que yo te expliqué ayer, pero no, ya quería dedicarme más a la familia. El primer día digo, bueno, ahorita que me retiré, vengo de siempre estar pensando qué es next, qué es lo próximo, a plan A, plan B, C, tenía estaba wire para eso, llego a la casa y qué voy a hacer, qué no voy a hacer, pero empiezo a ver la casa y empiezo, oye, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no sé qué, y mini rápidamente me puso en mi sitio y me dijo, ¿quién es el CEO de la casa? Y bueno, yo me dediqué a otras cosas. Aquí está Mini que va a saludar. Bueno, Vergüenza, eso fue el mejor cuento. Hay que no dejarlo oigo nada, claro, pero ¿no? Se le había ella no está olvidado. oyendo. No está oyendo porque no tiene los Se AirPods. repito, te lo repito, o si quieres, repítelo tú porque está genial. Aquí, Gus de Vos. Ahora se oye. ¿Quién es Bueno, gracias a el todos. jefe? Me encantó, así es, qué bonito. Y qué Ella bonito nació. darle honor a quien honor merece. Es así, mucho honor, así todo. Uno aprende de todo y de Muchísimas todo. gracias. De todo el mundo, de todo el mundo. Creo que es, si queremos que recomendar, hay una, en Instagram hay una cuenta que se llama Humans of New York, que también es hermosa, que son historias de gente común con una fotografía y luego la historia que hay detrás de esa persona que probablemente si no hubiese sido por esa ventana, pues pasa desapercibida. Y son muchísimas cosas que aprender. Y creo que Siempre. efectivamente es como que ampliar nuestro campo de visión y poder observar, ¿no? Muchas veces este mundo no nos permite hacerlo porque salimos y estamos tan apurados en hacer cosas que no nos detenemos a observar lo que hay a nuestro alrededor y mucho que aprender de lo que pasa. Así que es Muchísimo, una Paloma. invitación a eso. Qué bonito. Gracias. Bueno, Gracias nuevamente. feliz domingo a todos y gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Y el compromiso es tener ahorita a tu primo para que nos eche el cuento de la otra, el otro lado de la historia familiar. Qué bonito. Gracias. Una Un persona que abrazo. también yo admiro, una persona que yo admiro mucho.
Así que mucho cariño. Increíble, Cariño a todos. increíble la historia. Sí, señor. Cariños, abrazos.